Hola, ¿qué tal? Muy buena noche, bienvenido, bienvenida. Gracias por estar con nosotros en una edición más de La Sobremesa de hoy. Muchísimas gracias a usted que nos sigue, a usted que le da manita arriba a nuestro contenido, a usted que desde hace 3 años nos ha acompañado a lo largo de la historia de este espacio informativo que surge desde el puerto de Veracruz a través de Enabierto TV, Enabierto TV Alterna y Fusión News. Muchísimas gracias por darle manita arriba a nuestro contenido, por seguirnos en TikTok, arroba en Abierto TV, por seguirnos en nuestro canal de YouTube. También muchísimas gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ya somos casi 900 seguidores ahí en YouTube. Muchísimas gracias a usted que todos los días nos hace el favor de acompañarnos a diario en ese espacio, en este espacio que se genera completamente en vivo desde el puerto de Veracruz. Excelente, excelente tarde. Muchas gracias. Saludos al abogado. Nada más acordarle que se acuerde que decir mentiras ante la ley está penado por la ley, obviamente. Puede llegar hasta perder su licencia por mentir ante un juez, ante un representante de la justicia, ¿verdad? Cuidado con eso, abogado. Saludos, un abrazo tremendo y saludos a la familia también allá. Qué pena que esa familia que demuestra aparentemente ser tan buena onda acabe siendo como es, desafortunadamente. Pero bueno, un saludo al abogado ahí, que se la pase muy bien. Y pues aguas con seguir diciendo mentiras, abogado, porque pues la ley es la ley y se aplica para todos, ¿eh? No importa que seas abogado. En fin, vamos a la información. Hay mucho de qué platicar el día de hoy. Hay temas muy, muy importantes en lo que tiene que ver con la información en Veracruz, lo que tiene que ver con la información a nivel nacional. Hoy Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud Federal, salió de nueva cuenta a decir que, pues, lo que se ha dicho en los medios de comunicación y lo que se ha hecho a nivel mundial de la peligrosidad de las variantes Delta y las variantes que están teniendo justamente el COVID-19, pues no es algo que sea de mucho riesgo, que no va a pasar nada, que no hay que asumir nuevas estrategias, cuando estudios a nivel mundial dicen lo contrario y demuestran lo contrario. Bueno, pues el subsecretario insiste en perder la poca credibilidad que le quedaba al, pues, apegarse a un discurso que tristemente, pues trata de engañar a la ciudadanía en nuestro país. Hoy se dio a conocer ya oficialmente los tanques y la estrategia de gas bienestar por parte del gobierno federal. Desafortunadamente no hay ese gran ahorro que se decía que iba a tener en este tema del gas bienestar. A final de cuentas le vamos a mostrar un comparativo de precios de acuerdo con el precio oficial que impuso la Profeco, los precios que impuso la Profeco y los precios que actualmente tienen los diversos distribuidores de gas en la Ciudad de México y el precio que tiene el famoso gas bienestar. Veremos. ¿Se acuerda que el presidente dijo que el tanque de 20 litros iba a costar 200 pesos? Bueno, pues no es así. Y desafortunadamente, quienes han empezado a notarlo, quienes han empezado a ver los efectos de esta situación, pues son los habitantes de la Ciudad de México, quienes pues desafortunadamente estarán viendo lo que sucede justamente con esto del gas bienestar allá en la capital del país. Le estaremos mostrando y platicando qué onda, qué pasa con esto del gas bienestar. También pues estaremos mostrándole imágenes de lo que pasó en la Ciudad de México. Las fuertes lluvias han provocado daños muy severos. En Tlalnepantla se llevó la fuerza del agua un tianguis con todo y mercancías, y hasta una jovencita fue arrastrada. Hay imágenes muy, muy fuertes. Hay imágenes que notan cuando el agua hace que una jovencita que fue arrastrada pues pase por debajo de un camión que aparentemente pareciera ser que la atropelló. Pero bueno, estaremos viendo qué fue lo que aconteció aquí. Les estaremos contando también
estas imágenes que le siguen dando la vuelta al mundo y que siguen desafortunadamente afectando muchísimo, muchísimo a pues la imagen de la Guardia Nacional y de el Instituto Nacional de Migración, porque tristemente, tristemente, de nueva cuenta, hay imágenes donde se ve cómo agreden integrantes de migración de manera brutal a migrantes, a pesar de que había niños. Los persiguieron, los alcanzaron en un lugar donde estaban descansando y literalmente los arrastraron para llevárselos de ahí en un operativo para, pues, desintegrar una caravana que estaba en Mapastepec, Chiapas, se llama esta población. Va a ver usted las imágenes que le tengo. Vamos, como siempre, a la información del clima. Veamos qué nos depara para las próximas 24 horas el estado del tiempo. Veamos qué es lo que nos comenta el meteorólogo Isidro Cano Luna, que como siempre nos dice, el tiempo también es noticia. Esto es la sobremesa de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, por darle manita arriba y compartir, y por seguirnos en nuestro canal en YouTube, en Abierto TV, y seguirnos en TikTok, arroba en Abierto TV. El tiempo también es noticia con Isidro Cano Luna. Isidro Cano Luna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este martes 31 de agosto de 2021. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna a través de esta su página, El Tiempo También es Noticia. El eje de una onda del este o tropical está cruzando en el transcurso del día por la península de Yucatán. Y aunque viene baja en latitud, se prevé que de esta noche a la madrugada de mañana esté propiciando desarrollo de nublados y condiciones para algunas lluvias con tormentas eléctricas en el sur de Veracruz, la cuenca del Coatzacoalcos, la región de los Tuxtlas, la cuenca del Papaloapan, e inclusive el efecto estaría propagándose hacia la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Pero también se prevén lluvias en la región montañosa central para esta tarde, tal y como ocurrió el día de ayer, asociadas a tormentas eléctricas, y este efecto es la consecuencia del calentamiento que muy temprano empieza a darse en la ladera de la Sierra Madre Oriental, que después del mediodía propicia el desarrollo de la nubosidad de gran dimensión vertical, y con ello las lluvias de carácter tempestuoso se reitera para esta tarde en la región de Jalapa, Coatepec-Hijo, en la zona de Córdoba, de Orizaba, Huatusco y Poscomatepec. Hoy las temperaturas en la costa veracruzana seguirán registrando valores a la sombra entre los 31 a los 33 grados, con sensaciones térmicas en 35 y 36 grados. En la cuenca del Papaloapan, Tierra Blanca, Cozamaloapan o Tatitlán, la sensación térmica entre los 38 y los 40 grados, y las temperaturas diurnas en la zona montañosa central se prevén entre los 24 a los 27 grados. En cuanto a la actividad tropical, todavía la depresión tropical Ida sigue recorriendo la porción sureste y oriente de los Estados Unidos, propiciando lluvias en aquella región. En el océano Atlántico se observa a la tormenta tropical Kate, un sistema que está muy lejos de regiones habitadas, tanto continentales como insulares, y ya se vigila de manera constante el desarrollo de un nuevo disturbio tropical en las inmediaciones de las islas de Cabo Verde frente a la costa occidental de África, en donde no se descarta en las próximas horas esté dando lugar a una depresión tropical, e inclusive se observan condiciones para la formación de la tormenta tropical Larry, de lo cual les mantendremos oportunamente informados. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna en este martes 31 de agosto de 2021, recordándoles que el tiempo también es noticia.
Ayuntamiento de Alvarado te ofrecemos facilidades para el pago de tu predial. Paga en agosto y recibe un descuento del 20% por pago anual y 50% de descuento a jubilados y pensionados. Además, habrá condonaciones en multas. Realiza tu pago en los módulos distribuidos en el municipio. Alvarado, seguridad y progreso. Dejes de disfrutar del sabor más bonito. Debido a la contingencia por COVID-19, en Bonito Café seguimos laborando, pero a puerta cerrada. Estamos ubicados en el Boulevard Riviera Veracruzana, en el local número 20 dentro de Plaza Riviera. Visítanos responsablemente, acatando las medidas sanitarias y respetando la sana distancia. Te esperamos de lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30 de la noche y los domingos de 3:30 de la tarde a 8:30 de la noche. ¿Vienes en tu auto? Adelanta tu pedido al teléfono 2293-679813. Llevamos tu orden a la puerta de tu vehículo. Recuerda, Bonito Café. No hay nada más bonito. Muchas gracias a Bonito Café, al Colegio Nacional de Abogados Penalistas AC, también al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana. Muchísimas gracias a Clínica Audiodental, ubicada ahí en Cerdán 901. Haga su cita al 229-195-3498. No se pierda la oportunidad de atenderse y atenderse bien. Clínica Audiodental. Cerdán 901 2291 95 3498. Hay lentes desde 350 pesos. Puede usted encontrar lentes para ver bien, la mejor atención en óptica, en audio también, revisión de los oídos para que escuche usted perfectamente bien. Y además hay las resonancias cuánticas para que sepa usted cómo está todo su organismo. Atiéndase y atiéndase con los mejores aquí en Clínica Audiodental, ubicada ahí en Cerdán 901, número enfrente del Hospital Militar. Ahí está, casi llegando a la Avenida Hidalgo. No hay pierde, Centro Histórico. Haga su cita, recuerde, 2291-953498. Ahí puede usted encontrar la mejor atención con los mejores. Vamos a la información. El Instituto Nacional de Migración volvió a ser objeto hoy de crítica a nivel internacional luego de las imágenes que se giraron de este fin de semana en que elementos de migración agredieron a migrantes durante su paso por las carreteras de Chiapas. Ahora fue en Mapastepec, Chiapas, a donde los elementos de migración junto con integrantes de la Guardia Nacional llegaron para establecer un operativo en torno al parque central del municipio, donde se había establecido un centro de atención a los migrantes de parte de la población. Se les habían dado colchonetas, se les estaba dando alimentos para que pudieran los migrantes descansar a su paso en su camino desde Centroamérica. Migrantes de Haití y de otros países centroamericanos que habían llegado ahí después de más de, dicen algunos, 15, 14, 16 horas que habían estado recorriendo, pues resulta que los elementos de migración llegaron, los presuntamente los encapsularon en la zona y procedieron a detenerlos para repatriarlos. Hasta ahí todo bien. El problema fue el protocolo que aplicaron, la manera en que migración, si bien es cierto que hay veces
que no se puede tratar con pincitas a los migrantes, porque algunos son muy violentos y lo hemos platicado aquí varias veces. Muchas veces han entrado al país algunos a robar, porque lo han hecho, a saquear algunos mercados ahí en Chiapas, en la zona limítrofe. Las imágenes han demostrado que estos migrantes solo venían en su camino y estaban en este lugar descansando para seguir su paso. Y pues a final de cuentas lograron desarticular la caravana migrante. Pero vea usted de qué manera. Por cierto, de las notas que le publicamos ayer, que le dimos a conocer el día de ayer, la información acerca de las agresiones que los integrantes de migración habían cometido, estos elementos que vimos en pantalla que están pateando en la cabeza a un migrante, bueno, la dirección del Instituto Nacional de Migración, la Inspección General, anunció que se hará una investigación exhaustiva para proceder contra los elementos que participaron en esta agresión y dieron a conocer que por lo pronto los dos elementos que se ve que patean y agreden en el piso al migrante ya fueron dados de baja y que serán sometidos a lo que la ley dictamine en cuanto a agresiones, en cuanto a el proceder contra los migrantes ante el hecho de que se insistió en que no son los protocolos. Estos son los protocolos que vio usted ahora que siguió el Instituto Nacional de Migración para desarticular esta caravana de migrantes, de nuevo a golpes, de nuevo con extrema agresión, extrema violencia, sin importar que había una mujer con un niño en brazos, sin importar que había niños en esta caravana. Oiga, en la Ciudad de México las fuertes lluvias han provocado severos daños en los últimos días. En la víspera hubo un aguacero muy fuerte que provocó daños en la zona de Tlalnepantla, severos y graves. Sobre todo en una zona donde se ubica un tianguis, en donde literalmente el agua prácticamente se llevó todo, hasta una joven que aparentemente en las imágenes fue arrollada por un vehículo ante la fuerza del agua que la arrastraba. Todo parece indicar que la joven fue, pues, pisada, por así decirle, por este vehículo que va a ver usted en pantalla. Discreción, porque las imágenes son bastante fuertes de lo que pasa con esta jovencita. Vea usted. ¡Eh! ¡Pendejo! ¡No mames, sí la planchó! ¡Ayúdala, güey! ¡Ayúdala! ¡No mames, sí la planchó!
¡Ayúdala, güey! ¡Ayúdala! Ese pinche idiota la aplastó. ¿Cuál idiota? Pues el del camión. De la Ciudad de México dijo que se está investigando lo que sucedió en este caso y que se tratará de apoyar en la medida de lo posible a toda la gente que ha sufrido daños por estas fuertes lluvias que se han suscitado en los últimos días y que han afectado buena parte del territorio de la Ciudad de México, sobre todo la alcaldía de Tlalnepantla, en donde se registró este video que usted vio en pantalla. Se estaba tratando de ubicar a la joven que fue arrollada por este vehículo y arrastrada por el agua, ante el hecho de que, como usted vio ahí en pantalla, pues no se alcanzó a saber si la pudieron sacar o no al final de esta situación que ha provocado la fuerza de la lluvia en la Ciudad de México. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, habló hoy por la mañana en la mañanera acerca de las variantes del COVID-19 que están afectando en el país y que desafortunadamente han provocado una serie de incrementos en la hospitalización de personas ante lo que provoca la variante Delta y la variante Gamma. De acuerdo con especialistas a nivel mundial, estas variantes han sido mucho más peligrosas y más riesgosas para, sobre todo, quienes no se han vacunado. Esto fue lo que dijo de ello el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Las variantes del virus SARS-CoV-2 van a seguir apareciendo. Y ahora se está numerando con estas letras griegas. Efectivamente, en México, igual que en por lo menos una docena de países, ya se ha identificado la variante lambda. Al igual que comentamos con la variante delta, que en su momento cobró gran popularidad, no existe ninguna demostración de que estas nuevas variantes tengan mayor agresividad, que causen más daño, que causen una mayor probabilidad de que las personas terminen en el hospital o pierdan la vida. La variable Delta en su momento sí se reconoció que puede ser más transmisible, hasta un 60% más transmisible, pero no causa enfermedad más grave. Esta nueva que apareció en Sudáfrica tiene otro sistema de clasificación, pero lo mismo, no se ha demostrado que sea más agresiva. En México se realiza vigilancia genética de los virus respiratorios desde hace muchos años. Nuestro INDRE, el Laboratorio Nacional, es parte de las redes de vigilancia global de virus respiratorios desde 1954 y seguimos haciendo vigilancia durante la pandemia de COVID. Si hubiera en algún momento algo que destacar de riesgo para la población, no duden que lo comunicaríamos puntualmente. Muchas gracias. ¿No tendríamos que tomar alguna medida extraordinaria por el momento? No hay ninguna medida extraordinaria que tomar, okay. Y todas las vacunas que han hecho pruebas específicas para su capacidad de responder ante las nuevas variantes han mostrado que tienen esa capacidad. Hasta el momento no hay ninguna indicación de que alguna de las vacunas que se usan en México o en alguna parte del mundo tuvieran menor capacidad de inducir inmunidad frente a las variantes. Eso es lo que dice Hugo López-Gatell. Especialistas a nivel mundial han dicho totalmente lo contrario. Yo a veces me pregunto si Hugo López-Gatell está empecinado a perder la poca credibilidad que ya tiene por parte de la ciudadanía mexicana con las afirmaciones que hace, basadas quién sabe en qué estudios. Porque tan solo The Lancet, que es una de las publicaciones médicas
más importantes a nivel mundial y especialistas en temas de crisis médica y sobre todo en temas que tienen que ver con los estudios que están realizando justamente en torno a las variantes del COVID-19, dan a conocer lo siguiente. Le muestro en pantalla la publicación que hizo The Lancet y palabras más, palabras menos, dice que los infectados con la variante Delta tienen aproximadamente 2 veces el riesgo de admisión hospitalaria comparado con la variante Delta. ¿Ve usted lo que dice ahí en pantalla? El riesgo de ingreso hospitalario, que es lo que está en estos momentos completamente en riesgo y que puede llegar a provocar, de acuerdo con los datos de pacientes que se vincularon a pacientes de COVID-19 en Inglaterra después del 29 de marzo y el 21 de mayo de 2029, se logró establecer que estaban infectados con el SARS-CoV-2 alfa o delta para memorizar conjuntos de datos de atención de la salud sobre vacunación en la atención hospitalaria. Y sobre todo lo principal de este tema es que la evidencia de estos estudios en Escocia, Inglaterra sugieren consistentemente que los pacientes con COVID-19 que están infectados con la variante Delta tienen aproximadamente 2 veces más riesgo de ingreso hospitalario en comparación con los pacientes de la variante Alfa. Estos hallazgos deben tenerse en cuenta para la planificación de recursos y políticas en la atención secundaria, particularmente en áreas donde la variante Delta está aumentando y es probable que se convierta en la variante circulante dominante del SARS-CoV-19. Así esto que pues se da a conocer el día de hoy, que el propio titular de la Subsecretaría de Salud establece y que dice Hugo López-Gatell que no hay evidencia científica, que no hay evidencia de que sea más peligrosa que la cepa original, que no hay más posibilidad de que sea más peligrosa esta nueva cepa de la variante del COVID-19 de la que originalmente usted conoció, o que provoque más daño que la cepa original. Lo cierto es que con la cepa original no hemos llegado a tener, como en estos momentos se ha llegado a tener, más de 25 mil personas infectadas de COVID-19. No hemos llegado a tener más de 3 millones de acumulados infectados en el país. Tan solo en las últimas 24 horas fueron 11,146 casos. Se tuvo ya los hospitales en la zona conurbada al tope. En Veracruz nunca habíamos pasado los 1,000 casos de un día para otro. Hace aproximadamente semana y media llegamos a tener 1,100 casos confirmados de COVID-19. Si esto para el subsecretario de Salud no representa una peligrosidad real, si esto no significa un riesgo alto para la salud de los mexicanos, si esto no requiere una nueva estrategia de combate y control a la enfermedad, si la cantidad de muertos que hubo, 835 muertos en el país en las últimas 24 horas. ¿Se acuerdan que decía que en un escenario catastrófico el país tendría 60 mil muertos por COVID-19? Porque no había evidencia científica que comprobara que era muy peligroso el SARS-CoV-2, el COVID-19. Que no había evidencia científica que dijera que era necesario el uso del cubrebocas para prevenir. Que no había evidencia científica de que los niños pudieran contagiarse de COVID-19. Y ya vimos la cantidad de casos que tan solo en Tabasco se han registrado. Que en la Ciudad de México se registraron con el regreso a clases que tuvieron antes del regreso nacional. Si esto no es suficiente prueba, y los estudios que presenta The Lancet, hechos por expertos reales que están analizando a diario, no están siguiendo, esperando a ver qué les dice el presidente para saber qué es lo que tienen que decir, como todos los días Hugo López-Gatell. No están esperando a ver qué les autorizan a decir. Se están basando en estudios científicos basados en el análisis de pacientes. Ya le mostraba yo el documento que dio a conocer The Lancet. Se lo muestro de nuevo para que no digan, es que se lo están inventando, es que es algo que no está basado en algo real,
no es algo que esté demostrado científicamente, que tenga bases científicas, es este documento sobre el riesgo hospitalario que se ha presentado en base justamente a la atención de emergencias por las variantes y el crecimiento que han tenido, la admisión hospitalaria que ha tenido que haber. Pero Hugo López-Gatell insiste en que no hay evidencia científica y los casos de COVID siguen creciendo. Tan solo la semana pasada, en la reapertura de la Escuela Náutica Mercante, Fernando Siliceo, aquí en Veracruz, hubo 22 personas contagiadas de la variante Delta. Si no es más peligrosa, ¿por qué se contagia más rápido y más la gente? Si no es más contagiosa y más peligrosa, ¿por qué los hospitales están saturados de manera más rápida y hay más gente que requiere la hospitalización? Si esto no requiere una nueva estrategia más agresiva por parte de las autoridades sanitarias para combatir la enfermedad, si estos estudios avalados por expertos a nivel mundial, por gente que está dentro de la Organización Mundial de la Salud, por gente que realmente sabe lo que está haciendo y no está a expensas de lo que el presidente le diga o le dé permiso decir, sinceramente, y discúlpeme que se lo diga de esta manera, no sé qué demonios le va a demostrar a Hugo López-Gatell que la estrategia contra el COVID-19 no ha sido la más adecuada ni ha sido la que se necesita aplicar para poder salir adelante, menos ahora que apenas empezó la vacunación en mayores de 18 años en Veracruz, que no estamos ni siquiera a la mitad del camino en la vacunación en el país, aunque sigan con sus cifras alegres, y que se esté obligando prácticamente a los padres a llevar a sus niños a clases, cuando la mayoría, y lo he dicho y lo insisto, cuando la mayoría de los padres de familia, de niños que van a primero, a segundo, a tercero, a kinder, desafortunadamente se incluyen en este sector de la población que hasta este momento no ha sido vacunada. ¿A qué estamos arriesgando a nuestros niños? ¿A qué estamos arriesgando a nuestros jóvenes? Les pusieron la primera dosis esta semana en Veracruz, la semana pasada en Jalapa. ¿Cuánto tiempo tarda la vacuna en funcionar? Y lo han dicho infinidad de veces. Simple y sencillamente, si te vacunas no quiere decir que no te va a dar la enfermedad. Si te vacunas quiere decir que simple y sencillamente te va a pegar, pero más leve, pero te va a dar. Ese es el subsecretario de salud que tenemos y desafortunadamente parece indicar que es el que nos merecemos. Vamos a ir a un breve corte comercial. Regresamos enseguida en esto que es la sobremesa de hoy. Dele manita arriba, dele compartir con sus amigos y sobre todo acompáñenos en este recorrido por la información que tenemos el día de hoy. Todavía tenemos mucho de qué platicarle. Voy a estar hablando en breve al regreso con el dirigente estatal del Movimiento Ciudadano, Sergio Gil Ruyán, quien apenas el fin de semana en una asamblea estatal fue reelecto en el cargo como coordinador estatal de la Comisión Operativa del Movimiento Ciudadano. Así que quédese con nosotros, acompáñeme, dele manita arriba a nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal en YouTube, en Abierto TV, y también suscríbase a nuestro canal en TikTok, @enabiertotv, en donde todos los días tenemos algo diferente, porque la noticia no siempre tiene que ser algo serio. Quédese con nosotros, volvemos enseguida, esto es La Sobremesa de hoy, ya volvemos.
En el Ayuntamiento de Alvarado te ofrecemos facilidades para el pago de tu predial. Paga en agosto y recibe un descuento del 20% por pago anual y 50% de descuento a jubilados y pensionados. Además, habrá condonaciones en multas. Realiza tu pago en los módulos distribuidos en el municipio. Alvarado, seguridad y progreso. Desde salir muy temprano a correr al bulevar, caminar por la calle con tranquilidad, no importa la hora, todo lo que compone nuestra rutina de todos los días. Detrás de cada cosa está el trabajo de muchas personas. En el gobierno de Boca del Río, día y noche, trabajamos para ti. Boca del Río, ciudad de todos. No dejes de disfrutar del sabor más bonito. Debido a la contingencia por COVID-19, en Bonito Café seguimos laborando, pero a puerta cerrada. Estamos ubicados en el Boulevard Riviera Veracruzana, en el local número 20 dentro de Plaza Riviera. Visítanos responsablemente, acatando las medidas sanitarias y respetando la sana distancia. Te esperamos de lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30 de la noche y los domingos de 3:30 de la tarde a 8:30 de la noche. ¿Vienes en tu auto? Adelanta tu pedido al teléfono 2293-679813. Llevamos tu orden a la puerta de tu vehículo. Recuerda, Bonito Café. No hay nada más bonito. Ya regresamos, gracias por seguir en sintonía de la sobremesa de hoy, muchas gracias por estarnos acompañando. Este fin de semana hubo movimiento en el Movimiento Ciudadano, que suene así, hubo asamblea estatal y se dieron pues movimientos muy interesantes que tienen que ver con lo que será justamente el trabajo que este instituto político va a desarrollar de cara a 2024 y a lo que viene. Fue la tercera convención estatal del Movimiento Ciudadano y me da mucho gusto que me tome la llamada Sergio Gil Rullán, quien es el pues reelecto coordinador estatal para el periodo siguiente. Mi querido Sergio, excelente tarde, ¿cómo estamos? Buenas noches. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo estás todo el Puerto Jarocho? Pues aquí platicando contigo y agradeciéndote que nos tomes la llamada. Oye, pues este fin de semana hubo la asamblea en donde pues fuiste ratificado como coordinador estatal de Movimiento Ciudadano. Fíjate que más que ratificado es un cambio, porque estábamos con una comisión operativa provisional porque no teníamos registro en el estado de Veracruz, y después de los resultados electorales y el ejercicio que tuvimos, que fue el de más alcaldes, el de más votos en la historia de Movimiento Ciudadano, donde por primera vez vamos a tener 3 diputados al Congreso local, se hace la Asamblea Estatal para ya crear una comisión operativa formal con todas las dirigencias, con el Consejo y con todos los órganos de dirección y de decisión. Ya pasamos de lo provisional a la formalidad, efectivamente, para el proceso 2024 que tú dices. Oye, ha sido un año electoral muy interesante y como dices, hubo resultados muy positivos para Movimiento Ciudadano. Creció mucho, no solamente en Veracruz, sino también a nivel nacional.
Hombre, estamos muy contentos porque es la primera vez que el gobierno de Jalisco, que lo tenemos con Enrique Alfaro, en una elección intermedia, crece en vez de decrecer. Que vamos a gobernar Nuevo León y Monterrey, su capital, Nuevo León con Samuel García, y la capital con Luis Donaldo Colosio. Que ganamos la elección de Campeche en capital y, por supuesto, la gubernatura de Campeche, tanto que nos fuimos al recuento de los votos, porque la diferencia entre el primer y el segundo lugar es menos de un punto, y que a nivel nacional fuimos el único instituto que no solo no perdió votos, sino que crecimos en más de un millón. Y en Veracruz no es la excepción, somos los de mayor crecimiento en el estado, y logramos pasar de no tener registro del 2% de la votación del 18 al 9% en esta elección. Logramos alcanzar los casi 300.000 votos en alcaldes, 258.000 en diputados federales y 256.000 en diputados locales. Vamos a tener 17 ayuntamientos, vamos a tener 61 regidores y vamos a tener 3 diputados. Por primera vez bancada propia, por primera vez no vamos a necesitar de otros para tomar decisiones en el Congreso. Y sobre todo, tomando en cuenta que fuimos el instituto político que fue solo, compitiendo contra 13 partidos más, vamos a seguir abriendo las puertas para que más hombres y mujeres de bien puedan sumarse a este proyecto. Oye, uno de los temas interesantes en esto que está pasando con el Movimiento Ciudadano en Veracruz es que el crecimiento se va a ver reflejado en estas decisiones que van a poder tomar, pero también en la fortaleza que van a poder tener desde el Congreso Estatal, desde los ayuntamientos, para ir apuntalando lo que será el proceso electoral de 2024. Claro, a ver, nuestra lógica no es la lógica de los partidos. Nosotros creemos que las personas valen más que los partidos. Y por ello tenemos que dar resultados desde los gobiernos que ahora vamos a tener y desde el Congreso, que lo vamos a hacer en la tribuna ciudadana. Nuestra meta es crecer a partir de que la gente que visite los municipios donde gobierna Movimiento Ciudadano llegue y vea que hay un estilo de gobierno distinto, más cercano y que da resultados. Y lo mismo la gente que salga de su municipio, de esos donde gobernamos, y pueda visitar otros municipios donde ven que los avances no son tales. Nosotros le vamos a apostar a la participación ciudadana, a la transparencia, a ejercicios de presupuestos participativos, y a que la gente tome decisiones, porque ante la debacle nacional que tenemos, los únicos que pueden rescatar y empezar a recuperar la grandeza de nuestro estado y de todo el país son los alcaldes, la primera instancia de gobierno, que es la más olvidada, la que a menos recursos le dan, pero lo que el ciudadano tiene contacto directo todos los días. Nosotros vamos a estar atrás de nuestros alcaldes para capacitarlos, para que hagan bien las cosas, para que tengan todas las herramientas e inclusive. Hace 2 semanas, fueron los 17 alcaldes electos del Movimiento Ciudadano un curso de capacitación con el gobierno del estado de Jalisco para que tuvieran todas las herramientas. De eso se trata, de que hagan bien las cosas. Oye, ¿quiénes se integrarán esta comisión operativa contigo en esta ocasión? ¿Quiénes se integran ahora? Nos va a acompañar Elena Córdoba, que fue nuestra candidata en Alto Lucero y que seguimos con esa elección impugnada, porque la diferencia es de menos de 100 votos casi. Estará Sofía Yunes, que fue la candidata a diputada más votada en el estado de Veracruz para Movimiento Ciudadano. Su distrito fue el que más votos aportó. Está Ivonne Trujillo, que es nuestra diputada en el Congreso Local saliente, que se defendió las iniciativas y que con su trabajo logramos tumbar la reforma electorera que quería hacer el gobierno del estado. Está nuestra amiga Alba Espinosa de Totutla, que fue nuestra candidata ahí, Juan Santana de Coatzacoalcos, está Rodolfo Quiroz, que ha sido nuestro candidato en Papantla, es nuestro coordinador de todo el norte del estado de Veracruz. Como verás, es un ejercicio amplio, donde tenemos representación de todas las partes del estado. Oye, pues será un equipo bastante importante y bastante fuerte para este proceso que se avecina. Obviamente, Movimiento Ciudadano tendrá mucho trabajo por delante y habrá que hacer muchísimo para ir extendiéndose un poquito más en el estado, ir creciendo más con el respaldo siempre del senador Dante Delgado Ranauro, a quien le mandamos un fuerte abrazo y un saludo, y que pues a pesar de que de repente dicen, híjole, casi nunca está Dante en Veracruz, siempre está pendiente de todo lo que pasa en Movimiento Ciudadano y de lo que sigue pasando políticamente en el estado.
Ahora va a estar más. Recordemos el papel fundamental que ha tenido en el Congreso, bueno, particularmente en el Senado de la República, donde logra frenar esta pregunta a modo que quería el presidente, para que en vez de que fuera ratificación de mandato, digo, en vez de que fuera revocación, el presidente la quería hacer ratificación, como un acto engañoso casi de reelección. Es el voto particular de Dante quien hace que esto se frene. Pero va a estar más seguido en Veracruz, va a estarnos acompañando, porque tenemos el gusto que no solo ha sido el mejor gobernador del estado, y lo dicen las obras que aún siguen ahí, porque al día de hoy no hay nada nuevo, sino que es el político veracruzano de mayor influencia a nivel nacional, y lo queremos tener aquí en su casa. Pues te agradezco mucho, Sergio Gil Ruyán, pues coordinador estatal de esta... Ahora sí, líder estatal del Movimiento Ciudadano. Un fuerte abrazo y espero que pronto los podamos saludar. Un abrazo a todos los que nos están escuchando bien. Muchas gracias, Sergio Gil Ruyán, dirigente estatal del Movimiento Ciudadano. Ya regresamos. Pues así las cosas con el Movimiento Ciudadano y lo que estará pasando con este partido político, con esta pues renovación que se dio el fin de semana y que pues mantiene en el cargo, ahora sí, como ya decíamos, como dirigente estatal del Movimiento Ciudadano, a Sergio Gil Ruyán. Vamos a otros temas en Veracruz. Hoy se anunció que se estará brindando un apoyo especial a amas de casa, a veracruzanas, para que pues de inicio aprendan cómo se prepara un platillo muy tradicional, que son los famosos chiles en nogada. ¿Cuál es la importancia de esto? Que podrán desarrollar esto que ahora se ha dado en llamar el emprendedurismo, para pues ellas poderlos vender y hacerse de una lanita ante la situación económica tan severa que está. Esto lo anunció Lizeth Martínez Echeverría, de Movimiento de Mujeres de Impacto Social. Ve usted. En este mes de septiembre tenemos un maravilloso evento celebrando nuestras fiestas patrias. Esto es el taller de experiencia directa elaborando chiles en nogada, que a través de Mujeres de Impacto Social y el Hotel Veracruz estamos llevando a cabo. Nuestro chef está. La intención es poder desarrollar un conocimiento para que las familias veracruzanas comiencen el emprendedurismo y sean autosustentables. Independientemente de esta maravillosa dinámica que vamos a hacer conmemorando los 200 años de la realización del chile en nogada y por supuesto celebrando nuestras fiestas patrias, pues la intención, como siempre lo hemos manejado a través de Mujeres de Impacto Social, es empoderar a las familias dándoles los conocimientos y herramientas para su desarrollo económico. Sabemos que el platillo como tal, en puntos de venta, en tiendas de consumo, en restaurantes, tiene un costo alrededor de 200 a 300 pesos. Es un platillo muy típico, muy tradicional de estas festividades, pero también de un gran valor económico, dado que los ingredientes son de un costo alto. Entonces, Mujeres de Impacto Social y el Hotel Veracruz estamos únicamente llevando a cabo esta actividad con un costo de un kit de ingredientes por 50 pesos. Esto lo hicimos para apoyar a las familias veracruzanas, dándoles el conocimiento, los ingredientes y por supuesto un ambiente familiar, integral y pues bueno, como lo venimos haciendo desde hace 8 años con Mujeres de Impacto Social. Esto lo vamos a celebrar el día 11 de septiembre a partir de las 10 de la mañana.
Pues ahí tiene usted, si quiere aprender a hacer los famosos chiles en nogada, no se pierda la oportunidad, acuda ahí al Hotel Veracruz, donde van a hacer esta, este curso de capacitación. Será un taller donde usted solamente tiene que pagar 50 pesos y podrá aprender a hacer los chiles en nogada y sobre todo podrá venderlos a sus vecinos, a sus amigos, a un precio no tan caro como siempre lo dan. Y además, por 50 pesos vas a aprender a hacerlos. Les van a entregar un kit con todos los productos que se requieren. Que, mire que hacer chiles en nogada no es barato, ¿eh? Es algo bastante, bastante interesante. Oiga, las universidades privadas regresaron a clases y, entre otras cosas, hay algunas que desafortunadamente ya no pudieron abrir sus puertas. Se enfrentan a una severa crisis por lo que ha estado pues pasando con esto de la pandemia del COVID-19, la Federación de Universidades e Instituciones Particulares de Educación Superior, que dirige el doctor Arturo Matiello, reabrió puertas de muchas universidades y, aunque lo están haciendo con todas las medidas de seguridad sanitaria posibles, insisten en que se van a tener que extremar las medidas para evitar el riesgo de contagios, como ya pasó en otras partes, como pasó en Los Ángeles, que le mostrábamos lo de los 36,000 estudiantes contagiados, como lo que pasó en la Escuela Náutica. Y pues se trata de recuperar el tiempo que se ha perdido y de no dañar el futuro de, dice él, al menos 10 generaciones que se afecten cada ciclo escolar detenido. Vea usted. En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, sabemos de por lo menos 4 instituciones educativas que ya no abrirán puertas, 2 fueron atrapadas por otras escuelas, 2 no pudieron ya con la situación económico-financiera, porque nosotros no tenemos becas de gobierno. Entonces, les damos becas a los chicos, pero también tienen que aportar algo, y entonces ahí vamos a tener una complicación. No quiero ni pensar en las escuelas públicas, donde sabemos que están vandalizadas, vidrios rotos, no tienen puertas, se robaron las tuberías, se robaron los muebles de baño. No sabemos qué van a hacer en las escuelas públicas, ¿no? Entonces, realmente la situación es alarmante, pero necesitamos empezar a caminar, porque si no caminamos, los chicos van a perder otro ciclo educativo más, y no es una generación. En cada ciclo educativo son 10 generaciones o más. Entonces, necesitamos que ya no pierdan más tiempo, ¿no? Si en el transcurso vemos que se disparan los contagios, volvemos a cerrar, volvemos al sistema virtual, y cuando disminuya la curva regresamos a presencial mixto, híbrido, y así tendremos que ir caminando, porque este virus ya no se va a ir. Tenemos que acostumbrarnos, y el sistema inmune tiene que procesar las defensas necesarias para este tipo de coronavirus, que finalmente es un coronavirus como el de la influenza, el de la gripe, pues. Entonces tenemos que ir caminando, ¿no? Repetir la historia de 1919, 20 y 21, hasta que ya deje de ser una enfermedad de alerta, ¿no? Porque ya sabemos que en países que ya alcanzaron la inmunidad rebaño, se están volviendo a repetir los contagios por las variantes, como es el caso de Israel, que era el líder en vacunación, ¿no? Entonces necesitamos ir con mucho cuidado, pero tampoco podemos hacerle perder tanto tiempo su vida académica a tantos jóvenes, ¿no? Son millones de jóvenes. Vamos con Mike, el caricaturista. Veamos qué nos tiene preparado el día de hoy el genio de los colores, las tintas y el humor negro. Esto es que es nada más y nada menos que tercer informe de gobierno. Mike, el caricaturista, en la sobremesa de hoy.
Oiga, antes de irnos, déjeme comentarle que en la Universidad Veracruzana, pues hay cambios, como usted ya sabe, se dio el cambio del rector de la Universidad Veracruzana y hoy la comunidad educativa de la universidad reconoció la gestión de quien fuera el vicerrector en Veracruz de esta institución, el maestro Alfonso Gerardo Pérez Morales, vicerrector de la Universidad Veracruzana, recibió un reconocimiento por parte de la todavía rectora Sara Ladrón de Guevara por su destacada labor al frente de la vicerrectoría. La comunidad universitaria le reconoció su trabajo y rindió un emotivo homenaje al vicerrector Alfonso Gerardo Pérez Morales. Esto en el aula magna de la Facultad de Medicina ante funcionarios, directivos, personal, estudiantes, toda la gente de la Universidad Veracruzana que aprecia al maestro Pérez Morales. Se reconoció su calidad humana, su esfuerzo para levantar algunos temas de la universidad aquí en la zona conurbada. Se agradeció por el trabajo durante su periodo, dijo que han sido tiempos de compartir, de trabajar. El vicerrector mejoró durante su paso temas tan importantes como la incorporación de 13 de los 30 programas de posgrados que hay en la universidad. 13 se integraron ya, se incorporaron al CONACYT y al PNCP como posgrados de calidad. También se mejoró la calidad de la base académica al incrementar en un 40.32% el número de docentes incorporados al Sistema Nacional de Investigadores. Otra de las cosas que hizo el maestro fue preocuparse por implementar actividades de formación integral para los estudiantes a través de los programas transversales como sustentabilidad, seguridad, equidad, también interculturalidad, salud, vinculación, cultura, deporte. En fin, que un reconocimiento muy merecido a quien también impulsó el programa de salud integral e instaló la Feria de Salud en la región, programa que fue replicado por otras universidades en la zona. En fin, una manera muy, muy interesante de darle las gracias, de reconocer la trayectoria de un gran vicerrector de la Universidad Veracruzana como ha sido el doctor Alfonso Gerardo Pérez Morales, el maestro Gerardo Pérez Morales, que realmente, realmente se le va a extrañar mucho y que esperemos que quien llegue a ocupar su espacio, pues lo haga con la misma entrega, la misma pasión y sobre todo el mismo ánimo de servicio. Un gran representante del sector educativo en Veracruz, el maestro Pérez Morales, que ya pues a unos días de entregar el cargo de esto que tiene que ver con la vicerrectoría de la UB. Oiga, vamos a los avisos parroquiales antes de irnos y antes de platicarle. Ayer al final le mostraba yo estas imágenes y desafortunadamente nos falló el audio, pero pues tiene que ver con lo que fue la entrega el fin de semana de uniformes por parte de la Fundación Tanatorium a niños de la Escuela de Fútbol de Chivería. Fue un evento al que asistieron los pues más de 130 alumnos que tiene la Escuela de Fútbol de Chivería, que fueron beneficiados por esta fundación que encabeza don Rafael Iglesias, que es irónicamente director de Centro Funeral Tanatorium, de Recinto Funeral Tanatorium, pero que a través de la fundación está apoyando acciones como la entrega de lentes a bajo precio, el impulso al deporte, el autoempleo para muchas personas a través de cursos de capacitación en la fundación que lleva, que encabeza su esposa, y sobre todo temas como esto que tiene que ver con el desarrollo de los jóvenes y los niños, que en esta ocasión, bueno, participaron en esta situación de una escuela de fútbol ahí en Chivería que se está impulsando y que pues está creciendo mucho. Ya son 130 alumnos en 7 categorías que están participando y que pues hoy fue beneficiada, bueno, este fin de semana por Fundación Tanatorium con los uniformes completamente pues donados por la fundación, que por cierto este sábado va a donar más uniformes para otra escuela de fútbol, buscando justamente consolidar que los jóvenes y los niños de Veracruz salgan un poquito de este tema que tiene que ver con pues lo que ha estado aconteciendo con la pandemia. Ha sido acciones que realmente benefician porque están impulsando
el esparcimiento sano, el deporte de los jóvenes a través de Fundación Tanatorium. Y pues le comento rápido, si usted quiere irse a divertir, obviamente tomando en cuenta las medidas de sanidad que deben de ser, pues fíjese usted que Iconic tiene esta promoción atractiva para toda la chaviza. El club Iconic Nightclub está promocionando que los jóvenes acudan a vacunarse, tomando en cuenta que son justamente los más expuestos a las variantes Delta del COVID y a la propagación del virus. Pues simplemente hay un descuento este viernes, vea usted, $200 el acceso para ellos, las chicas gratis, más una gorra conmemorativa de Se Acabó la Cuarentena, lo están ofreciendo los amigos de Iconic, un descuento en su barra libre para los hombres, y las chicas no pagan nada, aparte van a recibir esta gorra de regalo, presentando, obviamente, presentando su código QR de vacunación y su credencial de lector, el cual, pues van a, obviamente, cotejar que sí sea real, ¿verdad? Porque lo van a escanear para ver que no sea falso. Así que si ya te vacunaste, te quieres ir a divertir dentro de las medidas de sana distancia y obviamente con el uso obligatorio de cubrebocas, pues hay que ir a Iconic Nightclub este fin de semana para que te diviertas y la pases bien y obviamente disfrutes en grande con estas campañas que demuestran que la responsabilidad social no está peleada con la diversión. Ahí lo tienes este viernes con botella en mesa y refrescos ilimitados. Ellos pagan $200 presentando el código QR del registro de su vacuna y el INE, y ellas entran gratis a Iconic y aparte se llevan su gorra de Se Acabó la Cuarentena. Así que, pues ahí está, para que se vayan a divertir este fin de semana, siempre y cuando ya se hayan vacunado, ¿eh? Lleven su código QR de que se vacunaron, su formatito, y lleven su credencial para que lo cotejen y sea el que debe de ser. Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta edición de La Sobremesa. Muchas gracias a usted que desde hace 3 años nos está apoyando en esto que es el periodismo independiente. Gracias por abrirnos un espacio para llegar hasta usted en su tableta, en su teléfono móvil, en su computadora portátil, en su casa, si nos ve en casa. Muchas gracias y sobre todo, gracias por acompañarnos todos los días en este espacio que se genera desde el puerto de Veracruz a través de En Abierto TV, En Abierto TV Alterna y Fusión News. Gracias por darle manita arriba, suscribirse a nuestro canal en YouTube, En Abierto TV, donde ya estamos casi 900. Ayúdeme a llegar a los primeros 1,000 seguidores para poder decir que soy youtuber. Dicen que después de los 1,000 ya se puede decir que es uno youtuber. Entonces, écheme la manita, suscríbase, dígale a sus amigos que se suscriban. Hay muchas cosas muy interesantes y además habrá un regalo muy especial para el suscriptor número 1,000 ahí en justamente nuestro canal de YouTube. Gracias a Mezcal Hacienda Don Francisco, a Sangrita Potrasaina, a Bonito Café, gracias al Colegio Nacional de Abogados Penalistas AC. También muchas gracias al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, a Clínica Audio Dental, ubicada ahí en Cerdán 901. Haga su cita al 2291-953498. 2291-953498. Atiéndase y atiéndase bien para que vea bien, oiga bien y se sienta bien. Clínica Audio Dental en pleno centro histórico, Cerdán 901. Soy Jorge Ernesto Oliva. Como siempre le digo, es tiempo de que opinemos, porque toda opinión es válida, incluso la nuestra. Hasta mañana. Este verano descubre 2 lugares nuevos en Boca del Río. Lugares con historia, con leyendas, lugares hechos con pasión, que no vas a encontrar en ninguna ciudad del país.
Descubre el Mumumo y el Museo Patria y Libertad en el Centro Histórico de Boca del Río. Aprende la historia de México a través de cientos de piezas únicas. O solo ve a dar un paseo para conocer algo nuevo. Te esperamos de martes a domingo en el Palacio Municipal y el Registro Civil de Boca del Río. Consulta horarios en Facebook Mumumo. Boca del Río, ciudad de todos. Dejes de disfrutar del sabor más bonito. Debido a la contingencia por COVID-19, en Bonito Café seguimos laborando, pero a puerta cerrada. Estamos ubicados en el Boulevard Riviera Veracruzana, en el local número 20 dentro de Plaza Riviera. Visítanos responsablemente, acatando las medidas sanitarias y respetando la sana distancia. Te esperamos de lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30 de la noche y los domingos de 3:30 de la tarde a 8:30 de la noche. ¿Vienes en tu auto? Adelanta tu pedido al teléfono 2293-679813. Llevamos tu orden a la puerta de tu vehículo. Recuerda, Bonito Café. No hay nada más bonito. En el Ayuntamiento de Alvarado te ofrecemos facilidades para el pago de tu predial. Paga en agosto y recibe un descuento del 20% por pago anual y 50% de descuento a jubilados y pensionados. Además, habrá condonaciones en multas. Realiza tu pago en los módulos distribuidos en el municipio. Alvarado, seguridad y progreso. Música.